Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4 RD. Los datos se convierten en la gallina de los huevos de oro del siglo XXI. La crisis de credibilidad de Facebook vuelve a poner en tela de juicio el modelo centralizado en Internet en el que el usuario cede sus datos a grandes gigantes como la firma de Mark Zuckerberg, Google o Microsoft. La pasada semana, el presidente ejecutivo de Facebook, Zuckerberg, consideró inevitable que el Congreso acabe aprobando algún tipo de regulación para proteger la privacidad en Internet, aunque avisó de que hay que tener cuidado con qué tipo de leyes se aprueben. En sus declaraciones durante dos días consecutivos, ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, después de responder a las preguntas de 44 de los 100 senadores de Estados Unidos en una audiencia. El escándalo que ha protagonizado Facebook al conocerse que Cambridge Analytica, una consultora ligada a la campaña presidencial del hoy presidente, accedió sin permiso a los datos personales de 50 millones de usuarios de la red social han vuelto a poner de actualidad la importancia de la información que manejan las empresas sobre el público. Reconoció que hasta sus datos personales en Facebook fueron vendidos a la empresa británica Cambridge Analytics, igual que los de 87 millones de usuarios. Esa empresa tuvo acceso en 2014 a datos recopilados por Facebook como el lugar de nacimiento de los usuarios y usó esa información para predecir sus decisiones e influir en ellas. A este respecto, una de las máximas en marketing es que cuando algo es gratis, tú eres el producto. Algo que se cumple a la perfección en compañías como Facebook o Alphabet. Y es que los datos que este tipo de empresas recopilan sobre sus millones de usuarios son una mina de oro, ya que, entre otras cosas, Permiten a las empresas publicitarias dirigir sus anuncios a usuarios concretos en función de sus gustos, sus últimas adquisiciones o búsquedas en la web. Ahora bien, los datos son la materia prima y, como cualquier activo de este tipo, necesitan un procedimiento de procesamiento para ser útiles. Es ahí donde entra en juego el conocido como Big Data, es decir, un conjunto de datos cuyo su tamaño, volumen, complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento, velocidad dificultan su gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías convencionales dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Aunque el tamaño utilizado para determinar si un conjunto de datos determinado se considera Big Data no está firmemente definido y sigue cambiando con el tiempo. La mayoría de los analistas y profesionales actualmente se refieren a conjuntos de datos que van desde 30 a 50 terabytes a varios petabytes. Terabyte equivalente a 10 a la doceava, un billón de bytes, para que tengamos una idea de lo que implica este volumen de data. La cantidad de información valiosa que las empresas e instituciones pueden obtener a través del Big Data para mejorar sus negocios y actividades ha provocado que las firmas dedicadas a este sector sean las que de verdad vayan a explotar la gallina de los huevos de oro del siglo XXI. Sobre todo teniendo en cuenta que el flujo de datos no dejará de crecer con la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el crecimiento de usuarios cada vez más conectados. Gracias al Big Data, las compañías dedicadas a este sector explotarán en los próximos años esta fuente de riqueza de la mano del crecimiento de los usuarios conectados. De hecho, según las estimaciones de IDC, llamado Internet Database, Database Connector, en 2020 el 50% del gasto tecnológico estará relacionado con los datos. En un mundo cada vez más dependiente, de la tecnología y de la inteligencia artificial, hay una carrera en la que todos quieren ganar, la de los big data. La carrera consiste no solo en obtener más y mejores datos, sino sobre todo en poseer la capacidad para procesarlos, separar el grano de la paja y obtener señales sobre los cuales construir mejores modelos, mejorar sus predicciones, obtener tendencias llegar el primero a, las, a los potenciales clientes y explotar las oportunidades de negocios antes que el otro. En este contexto, Microsoft es la que cuenta con una mejor recomendación por parte del consenso del mercado. En lo que llevamos de año, la empresa estadounidense ya sube más de un 9%, pero los expertos esperan que pueda subir cerca de un 12% en los próximos meses. Además, las previsiones para la evolución de su beneficio son halagüeñas, ya que se estima que mejore más de un 60% entre 2017 y 2020, lo que implicaría lograr más de 34 mil millones de dólares. Para Anurag Rana y Gili Naftalovich, analistas de la industria de Bloomberg, el grupo se ha convertido en un jugador dominante en la nube. Es probable que la gran base de datos de usuarios de Windows y Office brinde una ventaja a la firma. Además, las imágenes también deberían mejorar a medida que las aplicaciones basadas en la nube y los productos de infraestructura ganen más peso. En realidad, la nube es una metáfora empleada para hacer referencia a servicios que se utilizan a través de Internet. Antes del concepto de la nube, el procesamiento y almacenamiento de los datos, se hacían en tu computadora. En cambio, computación en la nube permite una separación funcional entre los recursos que se utilizan y los recursos de tu computadora. Esto es, se utilizan recursos en un lugar remoto que se acceden por Internet. A este respecto, el año pasado, los servicios de Intelligent Cloud ya supusieron para la firma casi un 30% de su facturación con unos ingresos de más de 27.400 millones de dólares. Otra de las compras para el mercado recae sobre la también estadounidense Salesforce, especializada en servicios en la nube. La apuesta de la firma por el Big Data quedó patente hace unos días cuando anunció que adquiría Mulesoft por 6.500 millones de dólares, considerado uno de los principales proveedores de plataformas para conectar redes y datos. Y es que almacenar una gran cantidad de datos realmente no es un problema gracias a la nube. El desafío es mover este volumen de información y gestionarlo para que sea de utilidad. Desde enero los títulos de Salesforce avanzan más de un 16% y los expertos le otorgan un potencial alcista superior al 15%. Eso sí, este recorrido es más rápido que el de sus beneficios lo que implica que es una de las opciones más caras en términos de PER, veces que el precio de una acción recoge beneficio, ya que esta ratio alcanza las 58, veces con la estimación de ganancias de 2018, 1.500 millones de dólares. Otro de los nombres de esta industria que defiende unos buenos fundamentales es Oracle, junto a su... Consejo de Compra luce un recorrido al alza de 19% y se prevé que aumente su beneficio un 53% entre 2017 y 2020. Fuera del dominio estadounidense destaca la alemana SAP. Anurag Rana y Gili Naftalovich creen que, por parte de la fortaleza de la firma, se basa en una gran base de clientes y su posición como el mayor proveedor de aplicaciones de software. Desde JP Morgan también resalta como SAP genera mucho efectivo y dado que es poco probable que se realicen grandes fusiones y adquisiciones durante un tiempo, deja margen para el desapalancamiento. Además, destaca la progresión continua de los dividendos y el potencial rendimiento a largo plazo para los accionistas a través de recompras de acciones. En su caso, se prevé que el beneficio crezca cerca de un 70% hasta los 7.600 millones de dólares que cosecharía en el año 2030. Como vemos, el negocio de Big Data es el negocio de las gallinas de los huevos de oro del siglo XXI y lo que estamos viendo es que la capacidad de almacenamiento para procesar estas bases de datos y para hacer y construir modelos de predictivos son elementos sumamente importantes no solo para los negocios, sino para los modelos predictivos, por ejemplo, de fenómenos naturales como los ciclones o para todo un conjunto de simulaciones que se realizan incluso online para gestionar todo un conjunto de procesos. Pero será esta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4 rd No le cambie, cita cultural.